aquí estamos listos para iniciar un nuevo Sábado Gigante que tiene muchas sorpresas. Exactamente, don Francisco, el humor de la 4 de los Fernández, concursos simpáticos como el alarido de la boda. Por ejemplo, en Su Majestad la Música va a estar el príncipe de la salsa. Sí, señor, Luis Enrique estará aquí. Un nuevo concurso con niños talentos. Y un espectacular final del automóvil que les encantará. ¿Pero qué hacemos aquí los dos solos? Nada. Nada, absolutamente. ¡Faltan las solteras! ¡Que pasen las solteras! ¡Listas todas! ¡A cantar entonces nuestro himno! ¡Música, maestro, dice! ¡Qué talentos con jurado! Así que Javier, por favor, con este aplauso, preséntenos al jurado. Por supuesto, don Francisco, con mucho gusto. Tenemos a tres jurados que van a calificar a los niños en esta ocasión. Tenemos con nosotros primero a la dama, la directora de In Motion Dance Center de Miami, profesora de The New World School of the Arts, la señora Renee Rich, que está con nosotros. Tenemos a un caballero solista en Carmina Burana, Cascanueces, Copelia, el Príncipe Sigfrido en Lago de los Cisnes, entre otros. Tiene la doble faceta de ser bailarín y actor, estrella de Corazón Salvaje. Aquí está Ariel López Padilla. Y nos acompaña el animador del programa Juvenil Control, con nosotros Carlos Ponce. Adelante, don Francisco. Aquí yo me voy a equivocar porque el nombre es muy difícil, ¿ah? ¿Eh? No me acuerdo si es Guyanella Díaz, algo así. Ha participado en numerosos programas de televisión como actriz y bailarina. El baile español, la salsa, es lo que a ella más le gusta, pero hoy día va a traer baile español. Sueña ella con ser una gran artista. ¿Cuánto tiempo está usted bailando, mi querida amiga? Hace 5 años. Dígame, el nombre es Guyanella... Guyanella. Guyanella, yo sabía que estaba cometiendo un error. ¿Eh? El tema que va a bailar usted, ¿cuál es ahora? Gitanería. Gitanería. ¡Aplauso para Guyanella Díaz! ¿Cuánto le va a dar usted a esta muchacha con ese nombre tan difícil? Guyanella. Yo le doy un 10. Usted le va a dar un 10, muy bien. Vamos a ver qué dice René. Mucha personalidad y yo doy 10 también. 10 también, oh. Mucha personalidad. ¿Y qué va a hacer usted, mi querido Carlos? Le vamos a dar un 10 también. Usted, 30 puntos, perfecto. Bueno, tengo que decidir porque tenemos un empate, así que pónganse de acuerdo entre los tres. Tenemos un empate para ver quién es la ganadora hoy día de esta primera etapa. ¿El público pide empate? ¿Sí o no? ¿O elegimos un ganador? Esto en inglés se dice deuce. Así se dice empate, ¿verdad? ¿Lo quieren dejar en empate? ¿Lo quieren dejar en empate? Un aplauso entonces para René, Ariel y Carlos. Empataron estas dos muchachas. Ahí tienen la estrella cada una de ustedes. Muchas gracias por haber venido a participar. Y por supuesto, para las estrellas, otro aplauso, porque a la estrella le gustan los aplausos. Tú no hablas español, ¿no? ¿Tú hablas inglés? No. ¿Tampoco? No. Enséñale cómo tiene que ir a un consejo comercial. Dile a ella.
Ahora vamos a publicidad. No comprende. No comprende la publicidad, que es tan fácil.